El 18 de agosto del corriente se realizará una de las ferias más modernas o modernas e innovadoras del país, Expo Taiwán 2013. Y ahí, además, estoy viendo algunos de los productos que van a estar dispuestos para que los nicaragüenses conozcamos más, nos acerquemos a la tecnología, pero también estoy viendo productos muy innovadores de los que vamos a conocer detalles a continuación. Estaba leyendo, revisando algunos datos y se habla que la relación comercial entre China, Taiwán y Nicaragua más o menos anda, nosotros estamos importando un poquito arriba de los 45 millones de dólares y estamos importando casi 50 millones de dólares. O sea, la relación comercial es similar. Quiero presentarles para hablar más detalles de la actividad a Irving Bardales, que es de BenQ, que va a estar en la feria, también Chin Sai de Lolita Juan, Daniel de Taiwan Home Jazz Corporation y Anthony Pai de Cooler Master. Bienvenido, un placer tenerlo por acá con nosotros. Y quiero empezar por Irving, que nos cuente un poco la propuesta que trae BenQ y cuál es la novedad de este producto o de los productos que va a exhibir. Bien, muchas gracias. Buenos días, gracias por el espacio. En esta ocasión nosotros vamos a dar mucho auge a lo que es la proyección inalámbrica. Cada vez el auge de tabletas, el maestro en el aula quiere innovar en clase. Entonces este proyector que traemos, que es, va a ser la punta de lanza, permite por ejemplo tomar un smartphone, un iPhone, un iPad y convertir el proyector en una pizarra digital. O sea, el maestro puede escribir en su iPhone y eso sale en la proyección. Entonces es algo muy compacto, muy dado al mercado. La parte de abajo del proyector, que es desmontable, es una unidad de DVD. Entonces ya no necesita estar llevando pizarras, llevar audio aparte, o sea, todo lo va a tener en un equipo incorporado en un solo equipo. Exacto. Bueno, además este es uno de los productos que trae BenQ, ¿verdad? Sí. Nosotros como marca pues hacemos monitores, hacemos cámaras digitales, vamos a estar exhibiendo toda nuestra línea de monitores que incluye tanto monitor para uso domiciliar como monitores de gamers, que es otro mercado que está resurgiendo mucho en Nicaragua. Cada vez vemos más en las universidades grupos de gamers que hacen competencias internacionales en la red, entonces todo eso es lo que nosotros queremos estar apoyando también. Bueno, esa es una propuesta tecnológica, pero sí. En el caso de Chin Sai, ¿qué nos traes a mostrar? ¿Cuál va a ser la propuesta? Ok, mi producto, Chin Sai es una marca de producto de cabello, ok. Somos profesionales y por eso solo se vende en salón de belleza para la estilista. Ya tenemos, Chin Sai ya tenemos distribuido en todo Centroamérica, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y ahora venimos aquí en Nicaragua. Y va a estar, por supuesto, este producto está en el mercado nacional. Sí. Ya está en el mercado nacional. Sí, sí, casi. Y por eso invitamos todo estilista de belleza, de salón de belleza para venir a visitar nuestro booth. Tenemos gratis muestra para todos. Excelente, okay. Muchas gracias. Yo estaba hablando un poco de la propuesta innovadora que traen. No solamente hay tecnología, insisto. ¿De qué se trata esta propuesta que nos trae? Bueno, okay. Mi nombre es Daniel, yo represento a mi empresa Taiwan Hongyi Corporation. Somos una empresa que últimamente los 10 años estuvimos desarrollando en productos más de agrícolas, productos agrícolas, como aquí se ve el saco de yute, que se usa mucho para alimentos o el contenedor de café, que se usa mucho, lo vendemos mucho ahora en Guatemala y Honduras. Y estamos tratando de proporcionarlo un poco en el mercado nicaragüense, que sabemos. ¿Ya está nosotros en el mercado nacional este producto? No, esta vez lo trajimos para poder promocionarlo. Creemos que hay puede haber mucha demanda en este país y esto, como es hecho en Bangladesh, esto tiene una calidad de yute muy bueno. Entonces creemos que puede ser también muy buena oferta. Y también vendemos productos de tela no tejida, que en inglés es non-woven. En este caso lo usamos para mallas que se usan en campos como microtúneles o macrotúneles para la protección de plantas. Y también eso lo utilizan para la creación de microclimas, que le llaman. O la protección de pequeñas plantaciones como tomate, chile, cebolla, esos, o sea, generalmente se usa para eso, la protección contra la lluvia, el viento, todo eso. Y también esto se puede hacer para bolsas de banano, sacos de banano que protegen a las bananas en los campos, para la protección contra insectos, humedad, todo eso. Bueno, esos son los productos. Y también, al mismo tiempo, se usa para también
la manufacturera de, saco, de shopping bags, que son bolsas de tela no tejida, que son reciclables, no tanto como las plásticas que anteriormente se tienen que tirar o quemarlas, pero estos son reciclables y una vez que se terminan de usar se lo pueden reciclar. Entonces, o sea, es una buena, muy buena oferta para la protección del ambiente, digamos. Excelente. Uh-huh. Bueno, Anthony, ¿qué nos traes? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Por favor, si nos puede facilitar, brindar más información. Ya sí, claro. Vamos a tecnología, ¿verdad? Sí, claro. La empresa Cooler Master es especializada en resfriamiento para computadora. Como en este caso, este producto de la propuesta es para laptop, gaming, resfriamiento. E não somente para resfriamento, mas também trabalhamos com a facilidade de ergonômica para que a pessoa que está utilizando a computadora em mais horas possa ter uma postura correta. Okay? Ah, sim? Sim, porque oferece vários ângulos, não somente resfriamento para a computadora portátil, como notebook, mas também a postura correta da do usuario. Ah, ok. Entonces, ahí vemos, sí. No sé si estamos retomando del brochure. Sí. Esta sí. Es una de las propuestas de productos que van a estar ustedes exponiendo en la feria. Sí, sí, sí. Tienen otros, muchos productos diferentes para usuarios diferentes. Ajá. Como este es extremadamente para usuarios de gaming. Uh-huh. Ok. Porque es más robusta. Y también tiene más cooling, tamaño de resfriamiento de fan también es la diferencia de cooling. Para las personas que juegan mucho y que necesitan una... Sí, una, para horas y horas, sí. Pero no solamente para computadora, más para usuario también. Para que se sienta bien utilizando el computador en más tiempo. ¿Podemos hablar un poco de los horarios de atención de la feria? ¿De qué hora a qué hora? Insisto, va a ser del 15 al 18 de agosto. En el Crown Plaza, me imagino que a partir de las 10 de la mañana no solamente van a haber actividades exponiendo los productos que ya ustedes nos trajeron a mostrar, en parte, sino que un poco conocer y acercarse a las costumbres y cultura taiwanesa, me imagino, ¿verdad? Bueno, va a ser entonces, quedan todos cordialmente invitados para que vayan a conocer más de la propuesta y los productos que muchas veces nosotros consumimos y no nos damos cuenta que son productos de origen taiwanés. Muchas gracias, la mejor de las suertes. Y hoy vamos a visitar para conocer más de las novedades tecnológicas y de los productos innovadores que nos traen a esta feria. Vamos a pasar al otro lado.